Gaviota sale del bar a buscar a Sebastián y le dice que le parece bastante ridículo lo que él acaba de hacer. Este le dice que él siempre ha sido ridículo, que lo grave es que él siempre ha sido un imbécil. Gaviota le dice que más imbécil es ella, que ha estado mortificada por él más de 3 años. Y este le dice que se le acabó la mortificación, que por qué no regresa a donde su jefe, que qué le dijo, que le pidió permiso para ir al baño. Gaviota le dice que antes su jefe está preocupada por él, que él fue el que le dijo que aclararan las cosas, que lo buscara. Sebastián está muy alterado y le dice que qué bien acata las órdenes, que qué más le dijo que le dijera, y en ese momento empieza a pedir un taxi. Gaviota le dice que se calme. Gaviota le dice que él no se va hasta que le explique todo, porque ella no puede creer que él haya ido hasta allá a armarle semejante espectáculo y luego le diga todo lo que él ha ganas de decirle. Sebastián le dice que él le pone la cara y que le sostiene lo que él quiera, pero que ella está realmente loca por ese tipo. Gaviota le pregunta que qué pruebas tiene. Este le dice que qué más pruebas necesita. Si desde que empezó a trabajar con él no le contesta las llamadas, no tiene tiempo para él. Y que además él no puede ni siquiera asomar la nariz a la asociación para pasarse ella todo el tiempo con su querido jefe. Entonces Gaviota le pregunta que si para eso fue que él mandó a Marcela a la oficina.